Tras escuchar la marcha real que estaba interpretada por la banda de cornetas y tambores de la propia Hermandad de la Salud, ahora vemos también uno de los momentos más emocionantes, que es la salida de la Hermandad de la Salud aquí del interior de San Pablo, Santísimo Cristo de la Esperanza, en su gran amor y esa maniobra tan complicada como Rocío la está mostrando, que tienen que salir los hombres de trono totalmente de rodillas. Seguimos de frente. Un poquito más. Diego, vete aquí ya. Un poquito más. Un poquito más. Quieto. Bueno, y ahora también es el momento en el que, como estáis viendo en imagen, muy despacio está subiendo la cruz del titular de esta cofradía de la Salud aquí en la Trinidad, que está la plaza a rebosar de gente. Bueno, aquí volvemos a revivir, ¿no?, esa complicada maniobra que tienen que hacer los hermanos de la cofradía de la Salud para poder sortear, ¿no?, la puerta, que es muy estrecha en la parroquia de la Salud. Y una vez más, pues los portadores tienen que salir de sus varales, de los exteriores, y ponerse, en este caso, en cuclillas, con lo que eso supone, ¿eh?, compañeros, porque la verdad es que no es nada fácil. Ahí aguantamos. Venga, exteriores. Un esfuerzo que sin duda merece la pena. Y ahí la tenéis, la Virgen María Santísima de la Salud, más con esa corona preciosa donada por los hermanos. Y ese gesto espectacular, ¿no?, que tiene la Virgen de la Salud, con esa fuerza, ¿no?, que tiene en el rostro, y que ahora pues podréis sin duda admirar durante el recorrido oficial gracias a las cámaras que tenemos desplegadas por allí.